Hola, ¿alguna vez has tenido que llamar a un servicio de emergencias? Bueno, esperamos que no tengas que hacerlo, pero si en algún momento te vieras en esa situación, queremos que conozcas qué información te van a pedir y cuáles son las maniobras básicas que debes de conocer para ayudar a una persona. Para ello contamos con Pablo Bernardo, él es médico de emergencias. Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco qué información nos van a pedir si llamamos a un servicio de emergencia. Bueno, cuando llamas a un teléfono de emergencias para solicitar ayuda, lo primero que te van a pedir es la ubicación. Es fundamental dar la ubicación, el sitio donde estás, para que te envíen la ayuda. Y lo segundo, te van a pedir que identifiques en la medida de lo posible pues, la gravedad de la situación. Para ello, la gente que trabaja en el teléfono pues, realiza una serie de preguntas tipo, mediante las cuales, aunque tú no tengas ningún tipo de conocimiento sanitario, sí les puedes dar la información suficiente para que ellos manden el recurso adecuado. O sea, que nos van a ayudar a trasladar esa información al servicio para poder enviarnos la información, el servicio más adecuado, el servicio más preciso. Exacto. Las preguntas que a veces desesperan a la gente porque son muchas, o a la gente le parece que son muchas, sí, son necesarias para intentar definir exactamente qué tipo de emergencia y qué tipo de asistencia hay que enviar. Bien, y una vez que hemos hecho la llamada y estamos esperando a que llegue ese recurso, ¿qué debemos de hacer? Bueno, depende de cada situación y también depende pues, de los conocimientos que la persona que llamó al servicio de emergencias tenga. Si tienes entrenamiento en primeros auxilios, posiblemente sepas lo que tienes que hacer mientras llega la asistencia. Y si no tienes ningún tipo de entrenamiento en ese ámbito, pues desde la central de emergencias te pueden hacer alguna sugerencia para que actúes mientras llega la ambulancia. ¿Y cuáles serían esas maniobras básicas de primeros auxilios que serían fundamentales o que toda persona debe conocer para poder ayudar a otra persona en situación crítica? Bueno, en el ámbito de los primeros auxilios existen muchos cursos de diferentes niveles para formar a la gente, pero hay dos o tres maniobras muy básicas que todo el mundo puede aprender sin ningún tipo de dificultad, ensayar en su casa y entrenar, y que no necesita ningún tipo de material didáctico ni nada específico para aprenderlas. Por ejemplo, el masaje cardíaco, ¿sí? Todo el mundo lo conoce pues, de la tele o que oyó hablar de él, es fácil de aprender. ¿Qué maniobra puede utilizar para atender a alguien que se atraganta en un restaurante, por ejemplo, la famosa maniobra de Heimlich? También es muy fácil de aprender. ¿Cómo coloco a una persona que está inconsciente mientras llega la ambulancia? Es otra maniobra muy sencilla de aprender y que es muy útil. Estas tres maniobras básicas pueden ayudar a salvar vidas. Y es importante además que las ensayemos de forma previa, por ejemplo, con algún familiar, con algún tipo de material, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, una vez que aprendes cómo hacer la maniobra, el hecho de ensayarla, que ya digo, la puedes ensayar sin material específico, con la colaboración de alguien, permite que te salga de forma automática cuando te veas en la situación. Entonces, eso contribuye a que la asistencia sea mejor para la persona. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por toda esta información. Y en próximos vídeos pues veremos cómo se hacen precisamente estas maniobras. Muy bien, gracias.